El mango fue protagonista en la primera feria internacional de esta fruta. La exportación, el manejo de plagas y los cambios ambientales fueron algunos de los temas relevantes durante dos días de actividades. Los meses de diciembre, enero y febrero son esperados con ansias por los productores de mango, que en esta época tienen altas expectativas de obtener una de las cosechas más grandes de la última temporada. Sin embargo, las lluvias, la inflación y hasta el alza del dólar ha llevado a que algunas producciones solo rindan entre un 40 o 50%. Se nos prolifera mucho lo que la entra no sé si es la principal causa de pérdida de, nuestros, de nuestras cosechas, pero pues sí contamos por ahí con un 40% de la producción total. Para, este, para esta cosecha grande, ¿no? que se espera para lo que es eh, diciembre, enero y febrero. Tenemos una pelea constante con enfermedades tipo antragnosis, lapsiodiplodia, botridiplodia, eh, por la presencia de lluvias constantes durante todo el periodo desde floración hasta cosecha. Algunos productores, por ejemplo, reiteran que en una hectárea en la que antes obtenían alrededor de 600 o 700 canastillas, ahora sacan un promedio de 200 o 300. En algunos casos, los costos de inducción en floración superan los 12 millones de pesos y al no poder invertir en esto, se ven obligados a esperar los cerca de 5 años que tarda el árbol para su cosecha. La parte económica porque nos sentimos con incertidumbre de hasta dónde van a llegar los costos. No es, es fácil que hoy en día compramos eh, fertilizantes en un precio y al otro día ya en realidad está inalcanzable. Entonces es más incertidumbre. Este panorama agrio del dulce sabor del mango se dio a conocer en el primer Congreso Internacional de esta fruta, conocido como Mango Fresh. Cerca de 13 países invitados, cientos de productores y expertos nacionales se dieron encuentro para fomentar estrategias que mitiguen estas problemáticas y potencien la inocuidad, integralidad y especialmente comercialización nacional e internacional. Sí, el alza de los insumos ha sido un factor importante, en el, en el, en el, sobre todo para los cultivos de mango. También hemos tenido, pues con el tema del clima, que ha sido un factor bastante delicado a nivel del país, pero que con todos estos factores a pesar, eh, pues seguimos con nuestras cosechas y siguiendo sacando el producto. Tenemos aproximadamente unas 36 mil hectáreas, competimos, no competimos con otros países, nos falta mucho, a los productores eh, les falta ser más juiciosos, eh, trabajar podas, mosca de la fruta y sobre todo podas. Y aunque el camino es largo, Colombia poco a poco viene trabajando para sumergirse en mercados internacionales. La mosca de la fruta ha sido uno de los grandes enemigos que viene combatiendo para entrar a países como Estados Unidos, catalogado como principal importador del mundo. En este momento tenemos 13 panelistas, 7 internacionales, tenemos Ecuador, Perú, Chile, eh, tenemos Estados Unidos, eh, Ecuador. Todo lo tenemos para que sea un producto donde entendamos su calidad, su inocuidad, todo lo que tenemos que hacer para sacar un excelente producto fuera de nuestro país. Actualmente la India es el mayor productor de mangos del mundo, con casi el 50% de la cosecha mundial, mientras que Colombia trabaja por posicionarse a largo plazo como uno de los productores más importantes de Latinoamérica.